dan a conocer el testamento que dejó Efraín Ruales. No vas a creer lo que le dejó a Alejandra Jamarillo. Te decimos toda la verdad aquí en tu canal favorito de Todo con Lili. Efraín Ruales perdió la vida hace algunos días. Así es, el actor, modelo y músico y presentador de televisión ecuatoriano, conocido por sus participaciones en Soltero sin Compromiso, Así Pasa, entre otras series de televisión, y por sus personajes de Lorenzo Profesor, Cachimundo, El Taita y El Viperino. También fue bajista de la banda musical Equilibre y bajista de la banda de rock Rocket, junto a Diego Estoporno. Efraín Alberto Ruales Ríos nació el 31 de agosto de 1984 en Guayaquil, Ecuador. El 27 de enero del 2021 falleció a los 36 años de edad por herida por arma de fuego. Sin lugar a dudas revelan la verdad. Y es que parece ser que toda la trayectoria tan famosa que ha tenido el cantante, también el conductor y actor, ahora se encuentra en los peores momentos de su vida. Pues parece ser que la herencia y el testamento que él tenía pasa a ser a su familia. El legado que él hizo, solamente su familia lo puede heredar. Aunque sí tenía una relación con su novia Alejandra Jaramillo, aún no logran saber si en verdad vivían juntos o eran concubinos, ya que eso en términos legales también pasaría a tener algo Alejandra Jaramillo debido a que vivía con Efraín Ruales. Sin embargo, ahora están armando, por supuesto, el testamento y los abogados están pendientes de lo que sucede, pues sabemos que Efraín en realidad tenía muchos trabajos, le iba muy bien para la cadena en la que él trabajaba en Ecuador y por supuesto se daba viajes de lujos no solamente a Estados Unidos, a México o a Xcaret, sino a todas partes del mundo. Por eso es que tal vez tenga algún dinero ahorrado o lo que podría tener Alejandra Jaramillo pudiera heredar parte de su fortuna y de los millones que dejó Efraín después del atentado que vivió. No hay marcha atrás, revelan inesperado con la noticia. Y advierte a Efraín Ruales que se lo iban a llevar horas antes de partir. Le dicen todo lo que le iban a hacer. Ecuador. Después de que hace algunos días falleció el conductor estrella y también el famoso actor ecuatoriano, donde le dieron con todo. Sin embargo, a través de las redes sociales y varios medios de comunicación, están filtrando también audios y llamadas que supuestamente ya le estaban advirtiendo a Efraín que se lo iban a llevar y que le iban a dar con todo cuando se fuera en su camioneta. Aquí tenemos todos los audios y también las llamadas que se están filtrando en las redes sociales. Comentamos, esto es un medio de comunicación y solamente mostramos lo que está en las redes. Sin embargo, esto aún no se ha considerado de forma verídica o algo que pudiera trabajar de forma legal para la investigación del caso de Efraín Ruales. Solo información que filtra en las redes, te las mostramos aquí en tu canal. Vamos a escuchar lo que está sucediendo y por supuesto te invitamos a que te suscribas y le des manita arriba porque tenemos mucha más información para ti que te vas a sorprender sobre el caso de Efraín Ruales. Meterse ahí con la doble, aquí está la vista, tiene que meterse para adentro, tienen un huecón, claro, para adentro, ahí de otro para adentro. A ver, loco, ¿lo vamos a adoptar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? A ver, tú, guacho, venga, hermano, habla en caliente, vato, esta es tu responsabilidad, vato. Esta es tu responsabilidad, de todo tu pinche gobiernito, veneno. Esta es tu responsabilidad. Venga, guacho. ¿Te gustó el video que viste? Nos da mucho gusto que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili. También nos puedes apoyar con tus aplausos aquí en el corazoncito. Puedes presionarle para aplaudir y así nos apoyas en el canal. Gracias a tus ovaciones, solo tú decides con cuánto aplaudir. Gracias por el apoyo, te invitamos a suscribirte y también para que tus comentarios sean los más valiosos aquí en tu canal favorito. Gracias por todo.